Vienen más turistas, pero hay menos trabajadores en el sector. Así lo denuncia el sindicato Comisiones Obreras en Aragón. Aseguran que las pernoctaciones en Zaragoza han crecido un 40%, pero que las plantillas, en cambio, se han reducido un 9%. Además, denuncian que las mujeres del sector cobran un 20% menos, debido sobre todo a un exceso de contratos a tiempo parcial. Cerca de 61.000 personas trabajan en Aragón en alguna actividad relacionada con el turismo. De ellas, el 73% son asalariadas, en femenino, y cobran menos del 80% que los hombres. Y además, abunda el contrato a tiempo parcial. Desde Comisiones Obreras proponen al Gobierno central un pacto por el turismo. Proponemos un crecimiento equilibrado y sostenible, formación para las plantillas, que haya cualificaciones profesionales en las que se recoja la experiencia en el sector y coordinar la formación profesional reglada con la realidad productiva del sector. El sindicato asegura que en Zaragoza crecen las pernoctaciones de turistas un 40%, mientras las plantillas se han reducido un 9%. Una denuncia que hacen en plenas negociaciones del convenio provincial de hostelería. Pues nos encontramos con contratos precarios, que hay cotizaciones más bajas de las horas que se trabajan, horas que no se cobran, sobrecargas, como está diciendo la compañera, faltan los días de descanso, no se cumple el convenio, con lo cual una conciliación familiar, bueno, ya por no hablar del descanso, es imposible. El próximo lunes tienen una nueva cita con la patronal para seguir negociando el convenio.